Está bien, pero tampoco es espectacular. Hola, soy Gina Tost, ya me conocéis porque soy la dueña, propietaria y magnífica propietaria de 100.000 suscriptores, más de 100.000 suscriptores, lo acredita esa placa que tengo ahí y estoy muy contenta. Hoy he intentado abrir un poquito el plano a ver si así pues la veis mejor, yo qué sé. Sabéis que no estoy muy acostumbrada en este canal a hacer tags. De hecho, a mí los tags me parecen que están muy bien, pero que rellenan contenido y que a veces no aportan nada. Pero este, mira, no sé si es por el título, porque se lo vi a una youtuber que se llamaba Patricia... ¿Patricia cómo? A ver, déjame buscarlo. Patricia Ridet. Se lo vi a Patricia Ridet y dije, tengo que hacer esto. O sea, tengo que hacerlo. A ella le quedaba súper bien y súper cookie porque ella habla muy bien. Y yo, como pues soy mayor, pues no hablo tan bien y ya pues tendré mi estilo a la hora de hacer cosas. Pero me encanta el nombre. Se llama el tag del youtuber honesto. Son una serie de preguntas que tengo apuntadas en el ordenador. Voy a contestarlas y ya está. Y quien quiera hacerlo, pues que lo haga. Tampoco voy a nominar a alguien porque me parece tan infantil. Nomino a mi mejor amiga. No, no voy a hacerlo. También podría ser porque no tengo a nadie a quien nominar. Pregunta número 1. ¿Has bloqueado a algún usuario de Instagram? Pues puedes creerte que no lo sé. Gina Tost, prepárate los comentarios antes de hacer esto. No sé usar esto, ya soy mayor. Cuentas bloqueadas. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 23 personas. Como para no acordarse. Pues sí, 23 personas. Silenciadas, ninguna. Restringidas, ninguna. Pero bloqueadas, 23. A ver, básicamente las cuentas que he bloqueado es porque son muy pesadas. Para empezar, había gente que me decía que estaba muy gorda. Y una persona creó 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentas con nombres súper originales basándose en mí y en mi sobrepeso, que no sé dónde lo ven, diciéndome que bueno, que estaba gorda y que ya está, y colgaba photoshops míos. No los vais a encontrar porque han borrado todo el contenido, así que da igual un poco. Y además se dedicaba a ponerme comentarios muy desagradables en Instagram. Luego hay alguna menor de edad que me mandaba fotografías suyas desnuda, que bueno, que cada uno haga lo suyo, lo que quiera con su vida, pero esto es al final pornografía infantil y no quiero que me acusen de nada, ni menor, ni chicas menores ni chicos menores, me da igual, o sea, ya tenemos una edad. Y luego gente que ha pedido pues cambiar un camello para casarse conmigo, cosa que no me interesa. Al final, cuando bloqueas a alguien en internet es básicamente porque al final internet es tu casa, ¿vale? Y tú, si no quieres a nadie, a alguien en tu casa, pues le cierras la puerta en los morros. La única manera de cerrar la puerta en los morros a alguna gente es bloqueándole la cuenta, así ya no lo ves. ¿A qué youtuber le has tenido envidia? ¡A todos! No, la verdad es que tengo amigos youtubers maravillosos y tengo amigos youtubers maravillosos a los que les tengo envidia porque viven de ello y son felices y trabajan un montón de tiempo, pero luego hay aquellos a los que les regalan cosas como viajes, un montón de cosas que yo también quiero para mí que tengo que pagar. ¡No pasa nada! Cada trabajo tiene como sus pros y sus contras. Yo prefiero tener también un trabajo que me permita comprarme todo aquello que me gusta sin tener que decir lo que está bien y lo que está mal de esta marca. Básicamente, yo quiero tener la libertad de poder hacer lo que me da la gana. Porque sí, porque disfruto un montón con mi trabajo, pero si además de disfrutar un montón con mi trabajo, pues cobro un montón de dinero, pues muchísimo mejor. ¿Has respondido a malos comentarios cargados de rabia? Obviamente. Soy una persona muy pasional y cuando hay algo, una injusticia con la que no estoy de acuerdo, tengo que contestar. O sea, no me puedo callar. Y no me quedo callado. Y ya está, sea así. ¿Cuál es tu vídeo propio favorito? ¿Puedes creer que no sé cuál es? ¿Que no tengo ni idea de los vídeos que tengo? Voy a entrar en mi canal y lo voy a repasar. ¡Adiós! Ah, bueno, hay un montón. Normalmente mis favoritos son aquellos los que YouTube no me deja monetizar, como el del aborto. Sobre fetos, criaturas y procedimientos médicos. Así que hoy vamos a hacer un vídeo para resolver todas aquellas dudas y disipar todas aquellas mentiras que dicen algunos políticos para arañar algunos votos de gente inculta sobre la interrupción voluntaria e involuntaria del embarazo.
que hice hace no mucho y que me encanta porque explico las cosas como son. Que sí, que debería haber hablado de la parte psicológica de abortar, pero me lo guardo para otro vídeo. No queráis hacerlo todo en un vídeo solamente. Luego hay algunos de libros que me flipan, luego recomendaciones de videojuegos me encantan. Si queréis algún vídeo especial, dejadlo en los comentarios. Los de jugando a videojuegos me flipan también, los de ciencia top, tecnología top, no sé, hay un montón. El de Ada Lovelace, oh, que además la voz la pone Olga Vallejo, me parece espectacular. Ya veis, que no me aburro. ¿Cuál es el vídeo que más te avergüenza? Pues seguramente alguno de los primeros. Sabemos que es duro, pero que tiene sus recompensas. Y seguramente alguno de los que tengo ya que no se puedan ver, es decir, que están en oculto. Creo que un día debería de repasar también esos primeros vídeos para saber y asegurar que tengo todos esos vídeos en oculto. No es por nada, pero yo empecé en YouTube hace más de 10 años y nadie quiere verse hace más de 10 años. Sobre todo con las cosas que decía, y seguramente era mucho más racista, mucho más machista, mucho más imbécil, porque por suerte la gente cambia y la gente pues mejora. Si tuvieras control Z, ¿qué hubieras cambiado de tu canal? Pues mira, seguramente todos los descansos que me he tomado no me los hubiera tomado. Pero también te digo que esos descansos me fueron muy bien, así que no sé. Es que no he hecho nada así como muy... No he grabado un suicidio como hizo Logan Paul o no sé. O he llamado... He insultado a toda una comunidad como hizo PewDiePie. Yo no hago esas cosas. Es decir, bueno, yo puedo insultar a una comunidad, pero luego me arrepiento. Nombra a tres youtubers de los que te has inspirado barra copiado. Es que creo que no hay ninguno que digas, ah, es que me inspira. Bueno, yo sigo mucho pues a Pazo64, me encanta Auronplay, o sea, no sé qué tiene ese hombre, pero me flipa todo lo que hace. Ahora tiene un canal de gaming que se llama Auron y también lo sigo por ahí. Soy una persona muy extraña porque consumo YouTube de una manera muy diversa. Me encantan los canales de ASMR, me veréis comentando seguramente por allí, porque hay cosas que me indignan y lo comento, esto me está indignando. Y hay cosas que me flipan y lo digo, esto me está flipando. Pero la vida es así. Es decir, soy como muy ecléctica. Cuando YouTube tiene que recomendarme vídeos, creo que no sabe por dónde empezar. Y yo no me inspiro ni copio en nada, porque hace mucho tiempo que hago esto y que hago lo que me apasiona y lo que me gusta. No hay nadie que diga, oh, voy a hacer lo mismo que hace esta persona. No. ¿Has dado dislike a otros vídeos? Pues obviamente sí. Sobre todo a esos vídeos de clickbait de mierda, esos vídeos que dan información falsa, que no es científica, que te tratan de imbécil. Esos vídeos, dislike, dislike, dislike. Esos vídeos que, hola, me han regalado esto y me parece increíble y súper bueno. Y no tienes ni una crítica negativa, o sea, no tiene nada malo eso. Los bien queda me dislikan todo. O sea, dislike, dislike, dislike. Todo tiene cosas buenas y cosas malas. Dilas, no pasa nada. ¿Tienes cuentas alternas para hacer lo que no te atreves con tu cuenta principal? No. Fue por eso que tenga como tanta rabia contenida. Pero es verdad, no tengo nada. Soy como muy feliz en esto, ¿no? Mi cuenta además es como yo lo hago con mi nombre todo, Gina Tost, y ya está. No hay una cuenta oculta. No existe. Yo qué sé, seré extraña, seré diferente. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? Salseo, ¿eh? ¿Os gusta el salseo? Pues la verdad es que no. Yo no me peleo con nadie. Bueno, creo. Tendría que repasar los comentarios que he puesto en YouTube. De esos de esto no me gusta. Para ver si alguien me ha contestado. Pero básicamente no me peleo tampoco. Pero sí que... Y no es con otros youtubers. A veces es con mis mismos comentarios. Gente que me pone... Lo que has dicho no es verdad. Porque una vez leí en un blog que una amiga mía te puso... No sé qué. Mis vídeos sabéis que son, que se basan en la ciencia, que tengo gente que me ayuda a nivel asesor, por lo que son lo que son, y cuando intento explicar algo lo explico desde el empirismo científico más absoluto. Entonces me enfado con la gente que intenta vender pues supersticiones y remedios naturales que son contraproducentes. Porque esto puede ser peligroso y puede dañar a otras personas de esta comunidad. ¿Cómo lidias con los haters? Básicamente, no lidio. No sé si lidiar existe, pero no lidio. O sea, están ahí. Forman parte del corral en el que me he metido. ¿Cuánto se gana en este mundillo? Para que veáis que no miento. Mi vídeo más visto es el de la virginidad. Lleva 2 millones y medio de visitas. Y os voy a enseñar directamente
pero directamente lo que gané con ese vídeo. 235,69 euros. ¿Cómo te quedas? 2,5 millones de visitas, Nah, YouTube está muy mal para ganar dinero. Dudo que haya mucha gente que se dedique directamente solo a YouTube para ganar dinero. Es decir, cuando ganas dinero es porque las marcas te pagan para hacer un vídeo, pero no por el dinero que te da directamente YouTube, que es la mierda. Al final lo que buscamos la gente que hacemos contenido en YouTube, pues es entretener, es informar, son muchas otras cosas que no directamente ganar dinero con YouTube. Siempre es con algo satélite o alrededor de YouTube. Cuando las marcas te dan un producto y no te convence, ¿lo defiendes igual o directamente solo das a conocer el producto que te ha funcionado? A ver, a mí las marcas me dan bastantes productos tecnológicos y bastantes libros. Y podéis saberlo porque lo hemos hablado aquí, que cuando un libro no me ha gustado, lo he dicho, y cuando un gadget no me ha convencido, lo he dicho. Pero siempre he dado los pros y los contras, es decir, cuando digo, oye, mira, este libro a mí no me ha gustado por esto, esto y esto, ¿no? Si fuera esto diferente o si tal, seguramente me gustaría más. O no me ha gustado porque no soy el tipo de público. Siempre intento dar como el lado positivo. Ser destructivo por ser destructivo no lleva bien a nadie. Porque puede ser que alguien no me haya gustado a mí, pero que a alguien de aquí sí que le funcione. Entonces, pues yo qué sé. Luego hay algunos gadgets muy curiosos que a mí no me han gustado y directamente he dicho a la marca, no me lo mandes porque no lo voy a usar y no lo voy a defender de ninguna manera. Es que ya directamente los aparto. Todo lo que veáis aquí es porque son cosas que me gustan y si no me gustan, explico el porqué. Ya digo, ser destructivo por ser destructivo es ser mala persona. Y yo no soy así. ¿Cuántas personas tienes colaborando en tu canal de YouTube? Pues mira, mi maquillador, mi masajista, mi montador, mi iluminador, mi... No, soy yo sola. Yo sola hago los guiones, los grabo, los monto, los dibujo, les pongo la música, los sonidos, ecualizo las voces en off, hago la miniatura, los subo, los programo y venga. Cada vídeo más o menos me lleva entre 6 y 8 horas. Sobre todo los dibujados, los que son así directamente a cámara, yo creo que con 3 horas o así, 4 máximo, los tengo hechos. Pero los otros, ¿qué va? 6 u 8 horas o incluso más. Hay algunos que tengo hecho el guión y que aún voy retocando cosas antes de grabar la voz en off y antes de dibujarlo porque sé que no está perfecto. Entonces, claro, luego hacer 2,5 millones y ganar menos de 250 euros, pues mira, me parece un poco una ridiculez. También te diré que en este país, en este mercado, el mercado español, es de los que se cobran menos. Porque aunque somos muchos, el poder adquisitivo es bajo. Entonces, pues si lo hiciera en inglés, seguramente pues tendría un CPM más alto, por lo que ganaría muchísimo más dinero. Es lo que hay. Mira, me encantaría tener a un montón de personas colaborando en el canal, así que si alguien quiere ofrecerse a hacer algo, es más que bienvenido. Mis 130 y pico mil personas están deseando conocerte y deseando que me ayudes a hacer vídeos. Simplemente mándame un mail y proponlo, o mándame un mensaje, o ponme un comentario, me los leo todos y yo aquí te espero. Bueno, y hasta aquí ese tag del youtuber. Recordad que podéis seguirme en Instagram y en Twitter y aquí en YouTube. Podéis dejar un comentario, un like si os ha gustado y si os gustarían más tags. Si queréis otro vídeo diferente también podéis dejarlo en los comentarios. Y nos vemos aquí la semana que viene los martes. Así que un besito y hasta la próxima.